seguimos esos matrimonios. Seguimos aquí desde ¿sí la calle no? Luis Alberto Herrera, José María Penco. Estamos en una conferencia internacional. El tema es la familia, todo lo que tiene que ver con los valores en la familia como la mejor inversión. Si no me cree, como siempre, recordarle que estamos con la presentación de Cicatec, Centro de Capacitación Técnica. Estamos próximos inicios el 8 de octubre, que tiene que ver con la construcción, con yeso, steel framing, 2-402-3512 o www.cicatec.com. Pero bueno, Jimena, si no esta platea donde hay muchísima gente siguiendo este tema, obviamente conmueve mucho a los pacientes, a cada uno de los socios. Estamos acá, estamos pasando por una situación distinta a nivel de familia, a nivel de vida, y obviamente nos hace pensar, por supuesto. Sí, uno se lleva a reflexionar un montón de cosas y seguramente la audiencia también. Y por eso los invitamos a que vengan, porque vale la pena. Aunque sea para reflexionar y ver si van por el camino adecuado, si no, si la única manera de llegar al éxito y la felicidad es papá, mamá y los nenes y el perro. O si pueden haber otras maneras y aún así que la familia se mantenga unida. Porque si el fin es la familia, necesariamente no tiene que estar junta. Sí, eso será la decisión de cada uno. Entonces yo estaba frustrado de ver este tipo. Actualmente la composición. Regañándome a cada rato y lo que se me quedaba grabado en la mente. Así que cada vez las familias estén más, de alguna manera, disgregadas. Lo que no quiere decir que eso genere una separación. Porque cuando yo encima, por encima de todo, todos somos padres. Todos tenemos ¿cómo se dice correctamente? Todos tenemos que criar. No me digas que Dios manda, que lo la vida mal, nos ha marcado. ¿Cómo? Y tenemos que tener nuestras estrategias para llegar al mismo puerto. No dime tiene que cómo ser se dice. Una matanza cada otra semana. Otra vez, dime cómo se dice. En la casa del padre del otro. Digo, no dice, no somos tan feos ni de los unos ni de los otros. La imagen mental que te entre hay todo tema de temas judiciales para llevar. Entonces, comerciales, todo el ambiente cambió. Pero siempre me parece que hay muchas familias que usan al niño como un elemento de protección. ¿Cuál es la tendencia del matrimonio? Que últivamente he escuchado, por ejemplo. ¿Cuál es la tendencia del matrimonio? Decir lo que se hizo mal. Niño durante toda pero la no lo decimos una vez, lo decimos dos, tres y cuatro. Y eso de basta de imagen paternal. Como si lo hacen al revés, cuando el padre habla mal de ti. ¿Qué pretendió? ¿Que cambie de actitud? Cada uno de ellos debo decir, no, sobre eso debería trabajar, darle el mejor niño durante la vida que cada uno tenga, pero sin mostrarle que papá o mamá es mejor. Somos complementarios, en la familia somos complementarios. El ángel aparece juntos deberíamos ser complementarios. Tú eres un hombre esforzado y valiente, me conecta tu fuerza y ver el pueblo de Israel. Que yo responde, soy pobre, por eso después vi los enfrentamientos en los colegios. Hoy para muchos niños, y nuevamente la gente le dice, tú eres un hombre esforzado y valiente. Separados, que hay un no cambia la teoría, no cambia la clase, te está revelando la identidad correcta de quién es el niño. A ver, ¿quién niño le gustaría salir con su papá, su mamá, ir al cine, en lugar de salir a la plaza un fin de semana? Muchos no lo tienen, entonces se genera un conflicto importante. Sí, cada caso es especial y está comprobado por psicólogos y atrás a lo que se llama el síndrome de alineación parental, que es eso que tú decís cuando te llenan la cabeza, como se dice vulgarmente, en contra del padre o en contra de la madre, y los más perjudicados terminan siendo los niños. Tres momentos son claves en la familia. Los problemas se deberían solucionar entre adultos, que a veces no siempre es fácil y por eso tiene que intervenir la justicia. Hay un montón de aristas en el tema y el fin tendría que ser el bienestar de los niños. Tal vez el acercarse a una conferencia de ese tipo, donde se habla en general, en genérico, pero con ejemplos muy concretos. O sea, porque en realidad es lo que yo decía, cuando te lo ponen muchas veces desde la parte humorística de la situación, vos decís, pero mirá a qué conflicto nos vamos por un cepillo de pelo, como veíamos en un video, decía así, como por un calzoncillo fuera del canasto de lavar la ropa. Cosas que a veces generan un gran conflicto cuando en realidad. Bueno, a ver, todos somos humanos, todos tenemos alguna fallita, no debería haber mucho más de eso. Sigo un segundito con Ricardo, estamos haciendo una reflexión de ciudadanos comunes, ¿verdad? Que siempre es parte también de este programa. ¿Qué más tenemos? Y bueno, justamente ahora está terminando la conferencia, sería bueno que estuviera al aire
tenemos qué más eventos tenemos, la tarde a las 2:30 y a las 4 de la tarde. Está perfecto, porque nosotros después nos vamos y queremos saber cuándo cortaban justamente para ahora, seguir. Ahora a las 12 termina esta parte. ¿Qué hace esta parte? Viene una nueva plenaria a las 14:30 horas en punto. Como y si luego a las 16 horas. Y decidió abrazar y estamos en Luis Correa, 3790, esquina José María Penco. Perfecto. Y será también mañana domingo a las 9:30 de la mañana y a las 18 horas. Perfecto, vamos a ir dándole un poquito más de aire. Muchas veces se sentaba por la mira para decirle, hoy mi hija se graduó, por favor vivamos la escena, porque yo no estaría ahí. Y en otros momentos se sentaban a tomar un mate y se les decía, hoy vamos a soñar que mi hija se casa. Por favor, háganme vivir, porque yo sé que no estaría ahí. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no amamos? Porque nos acostumbramos a tener. Porque no sabemos cuánto tiempo viviremos. Usted tiene que ser consciente de despertar que lo que tiene es un día para amar. Es un día para decir te amo, mi amor. Ahí está. Háblele como el cielo le habla. Tú eres una persona especial, una princesa y un príncipe. Sobre ti Dios ha fijado tus ojos. Dios nos unió con un propósito. Disfrutemos el diálogo. Tome tiempo para bendecir a su cónyuge. Bendecir es bien hablar de su cónyuge. Remarque las características positivas. Hágale ver lo especial y lo hermoso que es. Que sus sueños, que sus metas se van a cumplir. Que para usted es un honor estar casado o casada con él. Díganle, vuelvan a conquistarse. Esto es claro. Démonos tolerancia y consolidemos esta nueva familia. ¿Cómo sé que vamos mal? Uno tiene que tener medidas que nos digan que vamos mal. Este es un termómetro, una medida. Termómetro, no sé si ese término todavía se usa así. No, tú sí, porque eres de mi edad. Una medida que nos diga que vamos mal. Esto lo vamos a erradicar. Número uno, temor y respeto gobiernan la relación. No puede ser que el amor y el romanticismo se cambió por temor y respeto y imposición. No puede ser. No puede ser que nos dé miedo encontrarnos. No puede ser. La familia de origen gobierna a la distancia nuestro matrimonio. Lo que hacemos es lo que papá y mamá dicen. Vamos a comprar este auto, sí, pero vamos a consultarle a papá y a mamá. Y también que tomen consejo. Pero no que nuestras vidas sean gobernadas porque no alcanzaremos la independencia. Impongo mi criterio. Eso no tiene nada que ver con la autoridad. Cuando yo impongo mi criterio, pierdo el privilegio de enriquecer mi criterio con la sabiduría de mi cónyuge. ¿Qué no? Un matrimonio va mal cuando soy totalmente dependiente de la otra persona. La dependencia no es saludable. La interdependencia es saludable. Donde yo anhelo estar con mi cónyuge, pero mi felicidad no puede depender de que él esté lleno. Que no haga mal, nada mal, y que esté aquí o que haga lo que yo quiero. No, mi felicidad depende de que yo sé quién soy y lo comparto en el matrimonio. He perdido, me he desdibujado, no sé quién soy, he perdido mi identidad. ¿Cómo sé que vamos mal? Falta de reconocimiento y gratitud. En casa siempre hay que tener un corazón agradecido. Terminaba una conferencia sobre los lenguajes del amor y cuando llamé a Jerem, para ver cómo me había ido. Siempre me encanta llamar a mi mejor amiga para preguntarle cómo me fue. Me dice, te fue bien, mi amor. Siempre tiene una palabra positiva. Y dice, y yo descubrí algo. Descubrí que yo los amo a ustedes sirviéndoles. ¿Te has dado cuenta? De repente, se me iluminó. Yo dije, wow, cada acto de servicio que mi esposa ha tenido conmigo es una expresión de amor. Y yo pensé que el amor era solamente besos y abrazos. No, descúbralo. ¿Cómo lo reforcé? Un día hablaba con un amigo, 32 años casados. Me dijo, sí, estoy descubriendo cuán poco me ama mi esposa. A ver, mi hijo fue por primera vez a su trabajo. Ella se levantó temprano, preparó, allá decimos lonchera, la vianda, ¿no? Y se vi con cuánta ilusión ella preparó la vianda para mí. Era la primera vez que iba a trabajar.
y en la puerta de la cocina se me salieron las lágrimas. Después de 33 años de casado, me di cuenta que ella nunca lo había hecho. ¡Wow! Siempre me humilla, me denigra. Bueno, ella viene de una familia muy acomodada económicamente, heredó 2 millones de dólares. Desde el principio ella dijo, mi dinero es mi dinero, y lo tuyo es lo tuyo. Nunca me ha tomado en cuenta en cómo invertir, cómo gastar su dinero. Hemos vivido juntos. No ha sido tan mal. Pero últimamente me he dado cuenta. Y siguió hablando. Y en eso yo hice mi propia reflexión. Y me di cuenta que cada día, antes de que yo me levante, el jugo está hecho. Y ahí, una mierda preparada para que yo lleve a mi cama. Muchas veces simplemente le he tomado y me he ido. Hasta que ese día, cuando escuchaba a mi amigo, me di cuenta que todos los días había sido amado. Todos los días. Entonces estoy aprendiendo a detenerme para decirle a alguien gracias, mi amor, por cada expresión de cariño. Por favor, transforme las obligaciones en expresiones de amor. Le doy el segundo ejemplo. ¿Cuántas veces se ha detenido para decirle a su cónyuge gracias porque trae sustento? Porque ella sale a trabajar o porque él sale a trabajar. Y traemos el sustento a la casa en lugar de verlo como una obligación. ¿Acaso no es una expresión de amor? Gracias por la tranquilidad que da saber que hoy el recibo de la luz fue pago, que hoy no nos cortan el agua, que tuvimos ese dinero para pagar la mensualidad. ¿Esa es una expresión de amor? ¿Cómo sé si alguien me ama? Me dijo alguien una vez. Yo dije, ¿cómo sé si alguien me ama? Ah, ya sé, le dije. Observe quién invierte su dinero y a quién gasta su tiempo. ¿En quién invierto mi dinero? ¿Y en quién gasto mi tiempo? Ahí está mi corazón. Tiene valor, por favor, a cada expresión de amor. No siempre será como usted piensa. Descubra cómo su cónyuge le expresa amor. ¿Cómo vamos mal? Cuando tengo niveles de frustración muy altos. Cuando hay infidelidad, cuando hay celos e inseguridad y cuando hay falta de perdón. Vengo con la falta de perdón. El perdón tiene que ser crucial en cualquier relación matrimonial porque tendremos muchas cosas que perdonar. El perdón es dejar sin efecto el error del pasado. Es no me deben nada. Es eso que pasó. Como mis pecados son enterrados en el fondo del mar y nunca más lo voy a reclamar. El perdón no es un sentimiento, es un proceso donde yo decido bendecir y desear bien a otra persona. El perdón tiene la intención de disminuir el efecto de dolor que hay en mi alma. Y el perdón cumple su propósito cuando la relación se restituye a partir de la confianza. ¿Cómo lo logro? Perdonando. Decidiendo cada día que ese dolor que me ocasionó no va a afectar mi vida, sino que voy a desearle bien y voy a bendecir. ¿Cómo sé que vamos bien? Y aquí voy permitiéndome ir al final de la charla. ¿Cuándo nos aceptamos tal cual somos? Una prueba de que usted acepta a su cónyuge como es investigue. ¿Su cónyuge es igual cuando está usted presente que cuando usted no está? ¿O es más libre cuando usted no está? A lo largo y dentro del país, hayan estado siguiendo con atención todas estas palabras de Sixto Porras, un conferencista de primera línea que tiene una calidad brutal para hablar de algo tan común pero tan devaluado muchas veces en nuestra sociedad, como yo decía, que es el término familia, todo lo que tiene que ver con el sustento de nuestra sociedad. Y hoy tenemos aquí para cerrar el programa de alguna manera a Pedro, un amigo aquí también de la casa, para que nos dé su reflexión final sobre cómo se está viviendo esta conferencia. Bueno, me pareció muy buena la expresión devaluado. Y por otro lado, nosotros hablamos que la familia es la mejor inversión.
Entonces, en un mundo donde no cotiza la familia en la bolsa de valores de Nueva York ni en otras partes, nosotros estamos diciendo, invirtamos en la familia. Allí está el mejor negocio de la vida, porque es donde nos sentimos contenidos, nos sentimos emocionalmente respaldados, donde se desarrollan los valores, donde la sociedad crece, donde se generan hombres y mujeres de bien. De allí que tenemos que invertir en la familia, es la mejor de todas las inversiones. Yo particularmente soy un gran defensor de la familia. Imagínense que en pocos días estoy cumpliendo 25 años con mi esposa, con esta cara que no me ve tan viejito tampoco, y realmente soy un hombre enamorado, enamorado de mi mujer, enamorado de la vida y enamorado de mis hijas. Digo, eso me parece que debería ser lo que cualquier hombre debería aspirar. Obviamente la vida no siempre te traza el camino que querés, porque obviamente tampoco es un fracaso de repente no poder estar dentro de esto que uno dice de un hogar, y hay que también rearmarse y tomar un camino para solucionar los años que nos vienen. En ese camino, ¿ustedes le dan una mano a la gente? ¿Este mensaje está en esa línea? Bueno, en primer lugar, felicitaciones por los 25 años de casado, nosotros vamos por 26, y nosotros pertenecemos a esa especie en peligro de extinción. Lamentablemente, las uniones legalmente constituidas han disminuido, se han acrecentado las disoluciones, y por primera vez en nuestro país los divorcios se están superando en los matrimonios. Pero no es simplemente un dato estadístico, todo lo que conlleva esa situación. Entonces nos preocupa por nuestras vidas, por nuestros hijos, por el país, pero quedarnos con la preocupación no soluciona nada. Además de preocuparnos, nos ocupamos. Y por ejemplo, abriendo un espacio como este, y a través de este medio que es la radio, ¿quién sabe a dónde estamos llegando? ¿A qué gente estamos llegando? Bueno, estamos ocupados en construir familia, en brindar esperanza. Por otro lado, nosotros tenemos también consejeros espirituales, tenemos profesionales, médicos, psicólogos, que pueden ayudar a orientar la familia. Sería muy mesiánico decir, aquí están todas las soluciones a los problemas familiares, pero sí lo que decimos es, tenemos personas que pueden aportar para el bien de las familias, y de hecho conocemos una enorme cantidad de gente que llegó aquí con su familia destruida, y empezamos a ver con el tiempo cómo a partir de una experiencia de fe esa familia se empieza a reconstruir. En otras palabras, estoy diciendo, hay esperanza. No importa la situación que nos encontremos, no importa quién es su esposo, su esposa, o qué está pasando su hijo, si está rebelde, si está consumiendo drogas, si su hijo está preso, no sé la situación de cada uno, o estando libre está esclavizado por adicciones. No importa la situación, lo importante es que, más allá de lo que estemos viviendo, existe la posibilidad de construir algo diferente. Y en esa esperanza es que hemos abierto este espacio. Yo invitaba al principio a la gente a entrar al canal de YouTube y poner Sixto Porras. Ahí están varios fragmentos de distintas conferencias que da Sixto, con una calidad brutal, porque toma de elementos cotidianos que generan conflicto muchas veces en la familia. Yo hace un rato le decía, de tirar un calzoncillo, un canasto que caiga afuera, y por ahí la mujer se pone los pelos de punta, o viceversa, cuando hace algo y el hombre... a veces buscamos los problemas donde no están. Me parece que hay que tener primero una cabeza abierta para entender este tipo de conferencias. Hay que dejar que la conferencia le entre a uno, ¿verdad? Porque si uno ya pone un bloqueo, difícilmente, por más buenas que sean las palabras, nos van a entrar. Pero creo que lo hace con una calidad brutal desde el día a día. Entonces creo que uno se para acá, escucha y se siente familiarizado con lo cotidiano de lo que está hablando. Sí, exactamente. No hay una negación del conflicto. El conflicto existe, el conflicto es natural en cualquier vínculo humano. Lo que nos está dando es herramientas y caminos para salir del conflicto. Porque idealizar la familia como un ámbito donde no hay diferencias, donde no hay problemas, donde no hay desgaste, bueno, es idealizarlo equivocado. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, los conflictos familiares, parte de esa base, de que toda relación humana pasa por problemas, tienen que tener un camino de solución. ¿Cuál va a ser la solución? ¿Cuáles serían los consejos prácticos? ¿Cómo entendemos lo que vive un hombre, la psicología de una mujer? ¿Cómo entendemos los jóvenes en el tiempo que vivimos? O sea, hablando claro, nosotros nos criamos y recuerdo en mi barrio cuando llegó el primer televisor blanco y negro.
y fuimos todos los chicos del barrio curiosos a ver la familia que había comprado un televisor blanco y negro y nos juntábamos de tarde para ver los dibujitos animados en una casa del barrio. Y hoy todos los chicos andan con sus computadoras, con sus laptops, viven en un mundo tecnológico. Recién estabas hablando, nosotros, aún como una congregación, como una iglesia, tenemos Facebook, tenemos internet, estamos comunicando este mensaje con una radio, por supuesto. Cambio el mundo. Correcto. Yo realmente me encanta con la pasión que habla Sixto de su Helen, de su esposa, ¿verdad? Porque, a ver, creo que en ese concepto él muestra lo que es. Yo siempre digo, a mí me encanta adorar a mi mujer, porque en realidad es la compañera de ruta que uno eligió, es la compañera que está en todos los momentos, en los buenos y en los malos. Nosotros no somos mejores personas solo por nosotros, somos muchas veces por quien tenemos al lado, o un paso adelante tirándonos, porque siempre dice el dicho, dice que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, y yo siempre digo que muchas veces la mujer está adelante tirándonos para adelante, ¿verdad? Entonces digo, en las palabras de él me parece que está parte del secreto, en tomar la pareja como algo ideal, y trabajar en torno a los gurises, a nuestros niños, que son, en definitiva, para lo que estamos en este mundo, para seguir marcando el camino. Bueno, me gustó la expresión compañera de ruta, porque la verdad que la vida es una ruta. Una ruta en la que a veces vamos a encontrar días soleados, días tormentosos, en la ruta vamos a encontrar un árbol bajo el cual sentarnos y recibir su sombra, y otros días vamos a estar como en medio de un desierto buscando un vaso de agua. Pero es la ruta. Y queremos construir y caminar en esa ruta juntos. Perfecto, yo te agradezco, Pedro, la verdad que muchas gracias por tu palabra, muchas gracias a toda la gente acá de este lindo lugar. Recordarles que mañana siguen con la actividad de Luis Alberto Herrera y la José María Peco. Hoy mismo, a las 14:30 y a las 17 horas, perfectamente pueden venir, es entrada libre, y mañana 9:30 y 18 horas, Luis Alberto Herrera, 3790, esquina José María Peña. Perfecto, un gran abrazo a toda la audiencia, pero Montevideo Contigo también es una gran familia. Tenemos amigos que hoy no pudieron estar porque están cuidando a su papá, como el caso de Jorge Castro, que está con su papá internado, Jorge Macera, que está en el interior con distintas actividades. Tenemos mucha familia de Montevideo Contigo que siempre está todos los sábados, y por supuesto la gran familia que nos sigue a lo largo y ancho de todo el país. Un abrazo grande, el próximo sábado desde un punto distinto de Montevideo. Gracias.